Bueno, buenas noches. Aquí estoy con Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Bueno, el podcast que vamos a hacer ahora se refiere a un podcast que vamos a ir preparando poco a poco, referente a la siguiente evolución de la baraja del jugón. No porque vayamos a hacer cartas ni nada por el estilo, pero bueno, aprovecharnos un ratito divertido y disfrutar con nuevas ideas, basándonos en la gran idea que tuvieron sacando la baraja al jugón de Andrés Montes, ¿no? De los nombres y motes tan cojonudos que tenía el tío. Entonces, lo que vamos a hacer es, hemos propuesto una lista de nombres. Esta lista de nombres incluye a jugadores que no están en la baraja anterior, y nada, vamos a proponer algún mote sobre nombres que ya tenemos y nada, poco a poco elegiremos. Entonces, los tres que hemos sacado nombres y motes, pues somos Nacho, Abel y yo. Nacho está conmigo esta noche en este podcast, con lo cual vamos a comentar el suyo, el mío y luego el de Abel, y dando nuestra opinión al respecto. ¿Te parece, Nacho? Me parece bien. Ok, pues voy a dar los nombres de los jugadores que ha propuesto Nacho primero y luego que Nacho diga los motes, ¿vale? Ok, Luka Doncic, Fran El Baz, pirata Roberts. el pirata Roberts. Que, a ver, esto es de... Igual me estoy equivocando yo de pirata y estas cosas, pero es de la princesa prometida. Era el Buttercat este. Me encanta. Bueno, la película ya sabéis que es un clásico de la época. Y la sonrisa que tiene el tío es clavada la de Dolce. Y además, como es el más listo del lugar, pues creo que le pega. Fran Vázquez. Este va con Bueno. un poquito de I. Sí, claro, hombre. Mujer feliz, vida feliz. O sea, no es cuestión de llamarle calzonazos, pero bueno, todos sabemos que quién lleva los pantalones en casa. Y bueno, tampoco tiene por qué ser malo eso. Bueno, yo creo que por aquí, no sé si le tenía yo o le puso Abel. Yo creo que nosotros, bueno, miento, tú has corregido el que yo te puse. Sí, efectivamente. ¿Y cuál puse yo? No lo sé. No me quedé con la copla porque tampoco me gustó mucho, la verdad. Bueno, ya veremos qué pasa con eso. Ya buscaré yo por ahí. Como ahí todas las grabaciones están de lo que hicimos, de lo que escribimos, pues ya buscaré para ver dónde está la opción que yo propuse. Ok, Pablo Lasso. Nick Furia, primero porque siempre va un paso por delante, siempre lo tiene así todo bien planificado y solo da la información necesaria. Y luego porque también lo de Furia le pega mucho ese apellido con su carácter. Kristaps Porzingis. Fido Dido, pues creo que está clarísimo, ¿no? Porque ese mote, ese físico que tiene, es que lo del unicornio me parece que está muy manido, ¿no? Pues otra cosa un poco graciosa también. Facundo Campacho. Poco yo, pues eso, el más listo de la clase, porque además el Pocoyó siempre también va de listillo y también pues muy bajito. Y me pareció que le clavaba bien el bote. Albert Oliver. El abuelo Cebolleta. Este tío creo que va a seguir jugando hasta que se salga de los campos en silla de ruedas. Madre mía, qué tío. Ya te digo. Ernest Kanter.
aquí he de decir que me he excedido un poquito, ¿no? La prisión turca. Y con Fran Vázquez no te has excedido ni un pelo. No, Fran Vázquez creo que es suavecito. Aquí, pues eso, es un juego de palabras con la famosa película de la pasión turca. Y en este caso, pues prisión, obviamente, por todas las movidas legales que tiene. Ricky Rubio. Al rico espeto. Qué cabrón es. Parecido físico cada vez mayor con Fernando Tejero. Ay. A ver. Se me ha movido. Vale, aquí. Rudy Fernández. El bálsamo de Fierabrás. Esto ya. Pues es por mi amor por Rudy Fernández. O sea, vale para todo. Le pones en donde sea y te va a cumplir y te va a funcionar y te va a ayudar y te lo va a sufrir. Por eso, el bálsamo de Fierabrás creo que es el mote que mejor le va. El mote que mejor le va. Ok. Nando de Coló. El mote en sí es Ironías Vitales, ¿no? Y luego ya lo tengo explicado. Que es que es el único blanco de su selección. Y la apellida de Coló. Ya te vale, pichón. A ver, Toco Senghelia. Georgia on my mind. Pues eso. Título de la canción, porque es georgiano. Así que, pues, qué mejor que ese mote para él. Chris Paul. ¿Con calcetines blancos? No, pasas. ¿Por qué? Porque tiene toda la cara de un portero de discoteca. Siempre. Está siempre cabreado el tío. Y su función básicamente es esa. Amargar la vida a los demás. Dwight Howard. Nadie al volante. Pues creo que lo describe todo el tío. O sea, no hay nadie al volante en la cabeza de Dwight Howard. Tú sabes que en principio la baraja está pensada un poco para remarcar alguna característica especial sin faltar. A mí es que lo de sin faltar no me gusta. Hay que hacerla, hay que evolucionar la baraja del jugón y hacerla faltar. Estamos en tiempos de Twitter. Y en Twitter hay que faltar a la gente. Joel Embiid. Garuru Mon va a digievolucionar. Pues eso, que es un tío con una progresión tremenda y que va a dominar la NBA en los próximos años y que además, como le gusta mucho los móviles y las redes sociales, creo que lo de digievolución también le va al pelo. Damian Lillard. The Underdog. Es decir, di con mayúsculas, porque es el tío más infravalorado de toda la NBA, por excelencia. No hay otro que, haciendo más, luego se le tenga menos en cuenta para las cosas de MVPs y estas cosas. Kobe Bryant ahora. Eso, una vez se ha retirado, Kobe Bryant es the master puppeter, es decir, el maestro que mueve los hilos, que hace lo que desea en los Lakers ahora mismo. Hace lo que él quiere y porque él quiere. Nada más que eso. Bueno, vamos con los míos. Si te parece, dices tú el nombre, yo digo vale. El mote. Mote o propuesta. Incluso los que no tienes puesto en el... Porque veo uno sí. Que no tienes puesto al mote. Lo digo igualmente. Ese podemos buscar uno sobre la marcha. Es que creo que tiene algún mote ya por ahí y por no coincidir. Vale. Bien, pues tú empiezas con Sergio Junior. Evidentemente, Mandarina. Yo creo que es su sello ahora mismo. Le podemos llamar cosas referentes a su velocidad y su explosividad, ¿no? Pero no sé. A mí me cae Mandarina. Vale.
Epi, Juan Antonio San Epifanio. Robocop. Robocop porque, bueno, además, dicho por activa, por pasiva, por compañero suyo, especialmente Iturriaga, ¿no? Que se movía como un robot, que estaba duro como un robot y que el tío era una máquina trabajando, ¿no? Entonces, bueno, Robocop el policía. Sí, era francotirador también el hombre. Escorchanitis. Su peso en oro. No sé yo si en oro o en plata o en bronce incluso. Le podemos poner en bronce, a lo mejor en bronce. Siguiente, Iturriaga. Vale, a ver, Iturriaga ya tiene el de Palomero, pero habíamos pensado en ponerle Trilero. Porque, pues hombre, él siempre lo dice, ¿no? Que al final vive de una medalla de hace un montón de años, en la cual él, pues bueno, no participó demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, es el Trilero. Vale. Fernando Romay. Fernando Romay. La verdad es que Fernando Romay creo que se merece el mejor mote de todos. Me parece un tío que aparte que se ríe de todo y de todos, tiene un físico que podemos decir, lo que no quiero ser es tan faltón como tú. Ya para eso estoy yo. Eso es. Pero yo creo que a Romay habría que sacar varias opciones y darle un pensamiento bueno a una de ellas. Veo Romay, además, la idea, por cierto, de todos estos jugadores, cuando decidamos la cantidad de jugadores acorde a lo que es una baraja, ¿cuántas cartas son la baraja? 54, creo. ¿54? O 52. 52, creo. Pues mira, ahora tengo la duda, mira, te lo voy a 52 y 2 decir, comodines. la baraja que sacaron de la baraja del jugón. Yo tengo todos, bueno, y tú también, Sí. las fotos. Entonces es 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, bueno. 16, ah, bueno, no, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Serían 32, 32, 48. 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58. Vale. Cuando decidamos los 58 jugadores, la idea es, hombre, no hacerle una caricatura porque no tenemos el software para hacerlo, Sí. pero sí el dibujo. Es decir, sobre una foto que encontremos de cada jugador, le hacemos un montaje como el que tenemos nosotros en nuestro icono del podcast, Sí. hecho tipo dibujo animado, pues hacemos lo mismo con nuestros jugadores. Y ya, pues eso, a uno le damos el as, o al otro la pica, el 1, el 12, lo que sea, ¿no? Sí, podría estar bien. Vale, pues eso, dejamos un poco ahí en stand-by a Romay y Vale. ya dije, evolucionaremos su nombre. Bien, el siguiente que tienes es Sergio Escariolo. Stalian Stud, aunque he puesto Stalina, Stalian Italian, ¿quieres decir? Stud. Italian Stud. ¿Es? Stud es machote. Ah. Machote italiano. Igual, a ver, sabes que tenemos a un amigo en común. No cambies nada que te estoy viendo. Estoy poniendo bien la palabra, que no la habías Ah, puesto bien. vale. Tenemos un amigo que le llama Gominolo. Sí. Entonces, hombre, eso es muy faltón. Yo creo que eso es muy faltón. Entonces, bueno, a ver, él está casado con la que en su momento era la mejor jugadora de baloncesto española. Entonces, bueno, era, pues eso, un auténtico ligón italiano, ¿no? Perdón, que es que han llamado a mi casa. Bien, pasamos al siguiente, que es el señor don Alejandro Aito. The Professor.
poca explicación tiene esto, ¿verdad? Me Sí. queda bastante claro. Hombre, a ver, había pensado en su momento ponerle The Terminator. Porque de hecho había una época en la que le comparaban un poco los gestos que tenía a un poco a Terminator, pero creo que es un poco faltón también. Sí, de profesor queda bastante mejor, desde luego. Y Siguiente. el siguiente que tendríamos sería Nené Hilario. El Sambódromo Zonal. Veo. Bastante cogido con pinzas este jugador, ¿eh? A ver, ¿tú cuál propones? Escríbelo ahí. No, no, o sea, no, no el mote. El mote me parece que le viene bien. Yo lo que no habría elegido a este jugador porque es un poco ni fu ni fa. Sí, bueno, pero a ver, el aspecto que tiene, el tamaño que tiene, el, no sé, al final también hay muchos jugadores de la baraja original que, bueno, no son, mira, el mismo padre de Curry, por ejemplo. Ya, bueno, pero tenía un buen mote. Sí, claro, se ha jodido. A ver, el siguiente. Lolaso. Emoal. Este me lo tienes que explicar, porque no lo pillo. Esto fue más idea de Abel que mía. A ver, es como un hemorroide. Y te lo baja o te lo sube. Pero es igual. El tío está todo el día dando por saco. Entonces, dentro de que es un poco faltón, lo de Moal, es que él es un faltón. Entonces, o le ponemos eso o le podemos poner el faltón. Pero queda como muy simple lo del faltón. Vale. Ciro López. No me cuentes nada, que lo cuento todo. Es decir, este es un artista de yo te cuento lo que me parece. De hecho, hay bastantes historias que ha contado en Experience Endesa, que él dice que ha habido partidos que dio un par de casos en los cuales no llegó al partido y lo estuvo retransmitiendo como si estuviera allí en vivo. O una entrevista, por ejemplo, a Nacho Solozábal, en la cual no vio a Nacho Solozábal, sino sobre conversaciones, porque él parece ser que en la época del Barcelona de Aito tuvo mucha relación con muchos jugadores, bastante cercana, dice que entre ellos Nacho Solozábal. Entonces, que de vez en cuando le decían, oye, saca una entrevista. Pues mira, en lugar de irme a ver a Nacho, como ya le conozco, pues bueno, me acuerdo de conversaciones que he tenido con él, lo saco como si lo hubiera entrevistado esa semana. Entonces, bueno, pues eso. No me cuentes nada, que ya lo cuento yo todo. Muy bien. Mirotic. A ver, según estamos en el momento en el que estamos, el socorrido mote que hay por ahí es más que faltón. Entonces, no era plan de ponerle la rata, porque es Hombre, muy, muy, muy faltón. podías haberle puesto Ratatouille, Ratatouille. un poco más así cómico. Sí, bueno. A ver, yo creo que el que he propuesto tampoco está mal. Era montenegrino. Un poco sosete, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sé, o sea, obviamente nos faltó y tal, pero bueno, no sé, yo le veo como que no tiene punch. No tiene punch. Bueno, le podemos poner el coitus interruptus. Ese es más faltón todavía. Hombre, pero yo diría antes la marcha atrás, fíjate, que es lo mismo, pero se nota más. Pues nada, escríbelo ahí. Pon la propuesta que luego lo tendremos que votar. No, Bien. no, no me lo quites, no me lo quites. No hagas como has hecho con el tuyo. Tú déjalo ahí y luego hacemos votación. Vale. Pues siguiendo para que mientras yo vaya escribiendo, tú lo vayas diciendo. Sergue Ibaka.
El cambiapieles, porque claro, aquí había algún mote, pero que era un poco, no sé, yo creo que aducir a la caída escrotal, pues es un poco, pues eso. El cambiapieles, por el motivo que bien sabes, de yo soy muy español hasta que dejo de serlo. Sí, a mí el cambiapeles me parece correcto, me parece que está bien. Siguiente, Obradovich. Botón rojo. Por su facilidad de volverse hombre bombilla roja. Bien, sí, me recuerda mucho este mote a la ira de Inside Out, del revés. Sí, la verdad es que sí. Está curioso, sí, este creo que este mote le viene bien. Siguiente, Nicolás Batum. No me pico. Evidentemente, esto se refiere a lo deportivo que es cuando ha jugado contra España y especialmente contra Juan Carlos Navarro. Sí, se lo merece. Creo que un mote que además está en tu línea. Ser elegante. No quieres buscarte malos rollos, pero bueno. Boris Diaw. Espera, espera. A Batum también le podíamos poner El Llorón. O, perdona, la canción. Hay una canción de Rafael que se llama La Llorona. Entonces, pues no sé. Yo creo que. Yo, mira, fíjate que me gusta más que La Llorona, Balada Triste de Trompeta. Me parece más lacónico y así como más un mote más poético. Pues ala, escríbele. Vale, me has dicho Boris Dio. Sí, Boris Dio. Boris Dio, dieta francesa por su estilizado físico. Aquí fíjate que yo explicaba esto de dieta francesa. Le ponía una explicación tipo dieta francesa o los resultados de anteponer la mantequilla al aceite. Pasa que son muy largos, tío. No sé. Pero bueno, ponlo, ponlo. Lo vamos proponiendo. Y ya está. Bien, y ahora ya pasamos al baloncesto femenino con Marta Salgay. La catch and shoot. Y Claramente, ¿eh? además, Marta Sargay va a tener un dibujo animado chulísimo. Es que, vamos. Lo estoy viendo ahora mismo. Bien, pues oye, desde luego sí, es su estilo de juego y le pega mucho. Amaya Valdemoro. Simply the best. Efectivamente es la mejor jugadora española de todos los tiempos. Y bueno, pues eso está en tu línea de no faltar. Yo la ponía además que también se puede ser. También puede ser yo y mi yo. Por esa pasión que tenía por botar el balón hasta la saciedad. Ponlo, ponlo. Bien, y por último, de tus jugadores y jugadoras, tienes a Laia Palau. Eterna Capi o Spanish Capi. Me gusta más Spanish Capi, o Capitana Ibérica, que ya hace más referencia al cómic, ¿no?
Ponlo, ponlo. Me parece guay. Y bueno, con esto habríamos llegado al final de la lista que hemos propuesto tú y yo. Y quedarían los de Abel, los que nos ha propuesto Abel. Cuando estuve hablando con Abel, también pensamos en a lo mejor no centrarlo en jugadores únicos, sino a lo mejor situaciones. Porque acuérdate que tenemos pendiente otro podcast de la segunda parte de la baraja del jugón, en la cual propusimos, que viene más abajo en este documento que estamos mirando ahora, que propusimos pues eso, ciertas conjuntos de jugadores, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa base dijimos, venga, va, y Abel propuso esto, que tenemos que ampliar con nombres, ¿no? Entonces, grupo de jugadores, los del 2K. Entonces propuso Anthony Davis, que a todo esto, pues hombre, Anthony Davis habrá que buscarle mote también. Uno que esté un poco basado en la ceja, pero que no sea la ceja, ¿no? Eso es. Vale, pues yo podría. Le pondría el Trolobita. La verdad es que entre el unicejo, luego, no sé si te has fijado en los dientes de abajo. O sea, no, es tremendo. O sea, los tiene amontonados, como todos juntos delante. No sé, parece la boca un conejo, tío. Es. Bueno, de hecho, tiene un aire a. ¿Tú has llegado a ver la película esta de Michael Jackson? De Smooth Criminal. No. Sale en esa película un conejo hecho de plastilina que es Michael Jackson disfrazado. Le da un aire a ese personaje. A ver si lo tengo por aquí, a ver. A ver si está por aquí. A ver si sale por aquí el conejo. Pues no me lo sacan. Bueno, ya te digo, le da un aire a Anthony Davis. Entonces, bueno, si hay cuestión de buscar algún nombre más. Luego, grupo de jugadores, los de Instagram, ¿no? Y él propuso Blake Griffin. Los europeos. KP, ¿cuál es? A Kristaps Porzingis, vale. Kristaps Porzingis y Luka Doncic. Y Luka Doncic, ¿no? Los ahorros defensivos. LeBron. Harden, por supuesto. Harden. Yo también diría a Curry. Aunque no, a Curry le metía más en el 2K. Sí, Curry es 2K. De ahora los defensivos, bueno, hay cuestión de darle una vuelta. Los que tiran de 9 metros. Curry, obviamente. Sí. El compi de Curry. Harden. Joder, el que se ha roto el cruzado de Warriors. No. De ¿no? Clinton, yo creo que no tira de los. Vale. Vale, vale, luego. El mote, los parecía que sí. Hayward. Gordon Hayward, desde luego que parecía que sí y ahora mismo parece que no. Que aquí yo metía a este que está aquí debajo también. En quien no llora no mama. El segundo, Howard. Ah, bueno, claro.
Dwight Howard, desde luego que sí, pero aún parecía que sí, y luego se quedó en una cosa bastante lamentable. Quien no llora no mama, Westbrook, Howard, yo de momento, LeBron. Importante. Sí. Me parecía que sí. Yo también metía de momento, porque ya sé que Abel no va a estar de acuerdo conmigo. Sí. Tampoco es nada al. A, jolines, ¿cómo se llama? El de los Phoenix Suns. ¿Sabes quién te digo? Ah, no, yo pensé que estabas hablando de su jugador favorito. No estaba hablando de Carmelo. No. A ver, obviamente, Carmelo ahora mismo pues lo hemos llamado acabado y estas cosas, porque entre otras cosas creemos que lo está. Pero Carmelo no ha sido un parecía que sí, porque Carmelo ha sido claramente un sí. Lo que pasa es que o sea, no he llegado a ganar el anillo y esas cosas, pero sí que ha sido un gran jugador de la NBA. ¿Te refieres entonces de Phoenix a Devin Booker? Sí, sí, a Devin Booker me refiero. Porque de momento parece que sí, pero todavía tampoco está explotando ni nada. O sea, yo creo que ya está tardando. Ok. Jugadores blancos que no la saben meter. Kevin Love. Pues eso. También podríamos meter a Chris Anderson, ya retirado. El pájaro. A ver. A Brian Scalabrini, ¿no? Que era de los Celtics, el pelirrojo. La verdad es que un poquito más, ¿no? O sea, no hay mucho. Entre que no hay mucho jugador blanco y que tengan un papel así medianamente relevante, yo creo que poca cosa. Oye, parecía que sí, Jeremy Lin. Ah, claramente. Sí, sí. Jugadores indie tristes. Kawhi, desde luego, es el máximo exponente de eso. Mira, tampoco. También metí ahí a Paul George. La pareja de los Clippers, creo que va ahí claramente. Los dos. Querer y no poder. Radončić, que soña. Los hermanos Plumlee. ¿Hermanos? Todos. Plumlee. No, sin la B. Ahí. Fofisanos. Lowry. ¿Cómo se llamaba el base este de los New York Knicks? ¿Actual o...? Es más o menos actual, creo que ya no está en la plantilla, pero hace 2 o 3 años estaba, desde luego, y estaba en el culo de los pisanos, claramente. No me acuerdo ahora, pero otro que puede estar en el club puede ser Eric Gordon. Sí. ¿Cómo se llamaba al que llamaban el que estaba en Celtics? Que era sí, Baby no sé qué. ¿Cómo? Que le llamaban Baby no sé qué. Yo creo que es Marcus Smart. No de los de ahora, sino de cuando ganaron el anillo contra Lakers, de la época de Pau. Ah, vale, sí. Ya sé qué dices. Vamos a ver, no me da bien. Le estoy viendo la cara de enfadado, porque ese es otro de los circuitas.
Pero no me acuerdo ahora mismo del nombre, ya me saldrá cuando no estemos en antena. A ver, Vale, no era Kendrick Perkins, Sí. Glenn Davis. Ah, Glenn Davis, vale, yo estaba pensando en Kendrick Perkins. Pero Glenn Davis sí, también sí. Pega de los profesionales. Y Y bueno, luego, dime. y de Marcus Cousins también, ¿eh? De Marcus Cousins, anda que. Es lo que tiene que escribir rápido. Bueno, Bueno, a a ver, ver. grupo de jugadores Marvel. O sea, estos son superhéroes y tal. Jokic por el Joker. Donovan Mitchell, no sé por quién. Pero yo casi diría. Manu Ginóbili le podría meter en Marvel. Aquí podemos sacar unos cuantos nombres, yo creo. Sí. ¿A quién le hicieron el...? Bueno, le han hecho a varios. ¿Pero a quién le quedaba bien lo de bola de dragón? ¿Cómo? Sí, cuando alguno de estos jugadores estaba ahí en plan furia que arrasaba, le he visto varios GIFs por ahí que les han puesto el, pues cuando Bola Dragón se ponía en modo, Modo Dios. modo Dios. Hay uno que es de LeBron, pasa que a LeBron le pusieron más el de, creo que fue el de Iron Man, más que ese. Pero bueno, ya le daremos una vuelta. Vale, vamos con los jugadores de Abel entonces. Vale. Vale. Si te parece nos turnamos, yo digo nombre, tu mote, luego nombre tú, luego yo mote. ¿Vale? Vale. Melo de Carmelo Anthony. Pues melodrama. Porque, bueno, no, creo que no hace falta la explicación para este momento. Ahí Abel ha dado en el clavo. Sí, efectivamente. Ahora pasamos a un entrenador. Svetislav Think. Pesic. Es que cómo Creo que habla aquí el no, hombre. no es un error a la hora de escribirlo, ¿verdad? Es No. precisamente, está escrito con tink, con toda la idea. Sí, lo está escrito como lo dice. Sí. Brad Stevens. El cuervo de tres ojos. A ver, Brad Stevens es el entrenador de Celtics, ¿verdad? Sí. Sí. El que lo sabe todo y el que. Vale, sí. Creo que está bien encontrado ese nombre. Kyrie and KD. El dúo sacachuflas. Este es ligeramente faltón. A mí me gusta, la verdad. Sí, total. A mí también. A mí también. De hecho, este fue idea mía. Boban Marjanovic. Fuera de lugar. Es que la verdad es que, según está la NBA ahora mismo, el baloncesto moderno, dices, hostias, ¿cómo puede tener este hombre sitio, no? Pero mírale, Sí. ahí está. Sí. Ahí está, que cada año está en un equipo diferente, se está conociendo Estados Unidos a base de bien, Sí, pero le siguen fichando. pero sigue fichando, efectivamente. Porque es que al fin y al cabo es un tío muy grande y con buena mano. Sí. O sea, y aparte que tiene buenos movimientos en el poste, claro. Nikola Jokic. Aquí hemos puesto dos. Ahora hemos propuesto dos. Uno es pasado, presente y futuro, o pretérito pluscuamperfecto. Que este. A mí lo de pasado no me parece, porque no. Pero lo de Hombre. pretérito, pues con perfecto me parece que le queda muy corto. Hombre, lo de pasado. No sé si es más el tiempo pasado o que esté pasado de peso. Vale, sí, por ahí sí. Por ahí te lo puedo comprar. Teodosic. Su tren pasó. Pues eso, haciendo referencia a que ya está, ya ha ido a la NBA y ha visto que no y se ha vuelto.
Nacho Mirotic. Efectivamente. Zion Williamson. Bestia parda, mastodonte. Yo aquí me quedaba más con lo de mastodonte, por los nuevos tiempos. Que ahora mismo entre los millennials se dice mucho eso. Sí. Klay Thompson. Canela fina o sniper. Sniper. Bueno, sniper. Vale. Francotirador, vaya. Sí. Lonzo Ball. Bueno, vale, hemos hecho un cambio. Parecía que sí. Eso es, está en el grupito de lo parecía que sí. De hecho, este ahora mismo es el máximo exponente, ¿verdad? Sí, hombre, lo que pasa es que, bueno, ya le dije a Abel, yo, para mí es más la imagen que está dando su padre, sí, que él todavía, porque, hombre, la verdad es que hay que reconocer que, hombre, a lo mejor no es para estar en un equipo top, pero bueno, funciona. Y luego serían los Ball. Family Matters. Ay, madre. Vaya. Está cuadradísimo ese mote. ¿Eh? Sí, sí, sí. Total, total. Kino Colom. Culopollo 2.0. Ese creo que le va genial pelo. Aunque yo creo que a Kino Colom le pueden ir varios motes. Sí, claro. Es muy moteable. Sí. Pascal Siakam. Un wakandiano en Canadá. Giannis Antetokounmpo. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Lo del papi lo añado yo. Pero es que hay que hacerlo así. Dale. JJ Redick. Asesino silencioso. Ariza. Smartphone. Habíamos pensado que Ariza era el nuevo Harper. Sí, efectivamente. O el Harper moderno, mejor dicho. Sí, eso es. Reparaciones y servicios. Venga, venga, que este tengo ganas. LeBron. A ver, voy a poner bien el tono de voz. The Crying King. El rey llorón. Es que también en español quedaría de puta madre. Sí. Pero bueno, The Crying King. James Harden. El paso cero. Otro que le va ni al pelo, vamos. Aunque este también tiene unos cuantos, ¿eh? Sí. Ya, fíjate que a este le ponía. Ya me copiaba absolutamente de Andrés Montes, ¿no? Pero le ponía el mote que tenías de Joaquín Olajuwon, que también estaba en los Houston. El bailarín de claquet del Cotton Club. Pasa que este más que bailarín de claquet de Cotton Club sería. Ay, ¿cómo se llamaba? Espérate. ¿Cómo se llamaba la pareja esta? Fred Astaire y Ginger Roberts. Eso es, Fred Astaire y Ginger Roberts. Porque baila por los dos, vamos. Westbrook. Mr. Stats. Mr. Estadísticas. Pat Beverly. Brawl Stars. Esto también le va bien. Hostias. Sí. Este. Ahora viene un entrenador. Este también te va a gustar, ¿eh? Este sí. Tyronn Lue. LeBron me quiere gobernar y no sé decir que no. LeBron me quiere gobernar y no sé decir que no. Phil Jackson. Zen Master. No me caben los anillos. Rudy Gobert. Madrid Central, este no lo entiendo. Abel lo propuso por el, pues eso, que en el centro de la zona, pues allí no puede entrar nadie. No. Ah, vale. Correcto.
Bobby Portis y Nico Mirotic. Amistades peligrosas. Este mote es mío. Pues es bueno, ¿eh? Kawhi Leonard. La mano que mece la cuna. Guille Jiménez. Indie festivalero. Este sabe el 100%. Está en relación con la última foto que ha colgado, bueno, una de las últimas fotos que ha colgado en su Twitter, ¿no? Creo que sí, creo que lo puso por eso, a ver. Bien. Y luego estaría Trey Young. Te reto. Y luego, bueno, nos hemos quedado porque queremos a Laura Nichols, que es la siguiente de la lista, que empezamos también con la femenina, porque Abel me la quitó. Ya sabes que Laura Nichols es mi debilidad. Sí. Abel me la quitó. Entonces, hemos quedado que le tenemos que dar dos o tres vueltas porque Laura Nichols se merece un pedazo de mote. Sí. Yo he de reconocer que tengo uno, pero que no... O sea, que la podría hacer... que la podría valer, pero no porque es comparándola con un tío. Y no. Es, si no fuese por la comparación con un hombre, pues estaría bien. Porque creo que que sería Felipa, Laura Nichols. Pero... obviamente por compararla con Felipe Reyes. Pero, claro... Es que ya se la estaría haciendo de menos por el mero hecho de ser mujer, así que igual lo autodescarto yo mismo. Bueno, te digo, ahí andamos. Y de hecho, aquí ya nos quedamos porque Abel se tenía que marchar. Ajá. Entonces, la siguiente es Diana Taurasi. ¿Sí? Que yo creo que esta también tiene. Además, esta tiene un mote muy Warner Bros. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que tiene un mote muy Warner Bros. Yo creo que la podemos poner algún mote de algún personaje de dibujos. Uh-huh. ¿Violín, por ejemplo? Hombre, no. Lleva más por la longitud de sus extremidades. Ah, pues entonces... No sé a dónde... Ya le daremos en la segunda parte de la creación de nuestra baraja de jugo modernizada, le daremos una vuelta. Luego nos faltaba Maya Moore, Silvia Domínguez y entrenador coach Lucas Mondelo. Pero hombre, yo creo que Lucas Mondelo puede estar bastante claro, ¿no? A ver, propone. Rey Midas. Rey Midas. Claro. Hace referencia obviamente a la cantidad de trofeos que ha ganado con la selección últimamente. Bien, me parece bien. Así que bueno, nos quedamos así. La verdad es que hemos dicho, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tuyos. Sí. Abel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, con lo cual vamos por 36, con lo cual nos quedarían 18, ¿no? Ah, bueno, espérate, que aquí hay más, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... Vale, con lo cual nos quedarían 16, 30 y ahora voy con los míos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, podemos meter alguna de más. De todas maneras, podemos quitar alguna. Comprueba otra vez los números que tienes tú de la baraja del jugón porque no salen. A la baraja del jugón, si es una baraja oficial de póker, son 52 cartas y 2 comodines. No hay más. Vale, son 4 juegos de 12 cartas. Son 52. Vale.
Vale, pues entonces hay que reducir. Hay que reducir. Vale, pues luego ya vemos a quién quitamos en otra ocasión. A lo mejor, pues mira, se me ocurre si por encima, a lo mejor Boris Dio, Epi, porque está. Bueno, pasa que claro, si metemos a Iturriaga y Romay. Ok, espérate, podemos hacer luego otra baraja de la. De esa generación, ¿vale? Porque estos son todos más modernos. Vale, entonces vale, quitamos a Epi, Iturriaga, Romay, Ciro López, ¿vale? Y pues eso, luego alguno más, Boris Dio, y luego ya veremos, ¿vale? Lo tenemos que dejar en 52 entonces. Ok, lo voy a dejar arriba en el título del documento. Y nada, pues por mi parte, la primera edición de la búsqueda de los nuevos personajes de la baraja del jugón, pues queda finalizado. Pues Muchas muy bien. gracias, Nacho. A ti, como siempre.